El taller para mí representa la vida, está lleno de amor, lleno de horas de trabajo largas, de dedicación, de esperanza. Aquí se tejen nuestros sueños. Es el refugio, ¿cierto? Es nuestra segunda casa y es donde yo puedo sentirme contento, feliz haciendo lo que debemos hacer como artesanos, ¿no? Son un poco de hebras, un poco de palos, pero que con un poco de amor y un poco de dedicación se transforman en un objeto. Una historia llena de ilusiones, de esperanza para seguir adelante con cada una de nuestras familias, ¿cierto? En el caso mío, pues seguir adelante con nuestros 6 hijos. En este taller nos inspiramos, le ponemos el alma a la vida y seguimos tejiendo historia. Para mí es donarme, ¿no? A través del arte. Y detrás de esto, pues también a donarme al ser humano como tal, también, ¿no? Es decir, la vida, el ser humano es una obra de arte también, ¿no? Es un diseño de amor, el ser humano como tal. Una varita que se convierta en un tejido, es como con la sociedad también, ¿cierto? Todo tiene en pie, una sola varita no puede hacer nada, pero muchas pueden hacer una trama, un tejido y dar una forma, un diseño. Pues gran parte de mi familia, la mayoría por parte de mi papá, son artesanos, ¿no? Y ahí empieza en mí pues a despertar este deseo en aprender lo que hacen mis tíos y mis primos. Sí, me gustaba mucho hacer cosas con las manos, tejer en dos agujas, tejer crochet, hacer manualidades. Yo estudié artes plásticas porque también me gusta mucho la pintura, me gusta todo lo que es el dibujo, el diseño me gusta mucho también. Entonces ya pues mi primo me va enseñando a hacer la canasta como tal, ¿no? Luego pues me va enseñando a hacer otros diseños de canastas, pues allá ellos construían y hacían mucha canasta para floristería. El olor del mimbre me inspira porque, de hecho, cuando yo conocí a mi esposo, el olor de él fue lo que me gustó. Y yo lo siento, o sea, siento, mejor dicho, yo estoy enamorada de mi esposo y también del mimbre, de lo que él hace. Duramos 1 año y medio de novios, nos casamos y ahí es donde comienza ya pues con mi esposa la aventura estupenda y pues ha sido una bendición para mí, un regalo grandísimo el verme casado pues con ella. Primero trabajamos para empresas aquí en Medellín. Cuando llegamos empezamos a trabajar para empresas que trabajaban el mimbre, pues sabían de lo que hacíamos, entonces nos contrataban como trabajadores por prestación de servicios. Ahí es a donde ya con mi esposa pues empezamos a ponerle más ganas a este arte, ¿no? A él se le ocurrió la brillante idea
de comprar un atado de mimbre que vale como 600 mil pesos. De hecho, esos 600 mil pesos estaban destinados para el mercado, para pagar los servicios. Yo ya los tenía destinados para eso. Pero a él se le ocurrió cuando me dice, no, yo ya compré el mimbre. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué hiciste? Y me enojé mucho, porque nosotros tenemos 6 niños y no es fácil en plena cuarentena uno empezar y ya seguía, de hecho a los 15 días empezó la cuarentena. Y entonces eso para mí fue muy duro, muy duro, muy duro. ¿Y qué vamos a comer? Me dice mi esposa, vamos a comer el bejuco, pues digamos que el yaré, ¿cierto? ¿Qué vamos a comer con eso? Bueno, pero le digo, bueno, pues hay que hacer alguna cosa. Entonces, pues yo empiezo a fabricar algunos diseños de canastas, de algunas cosas. En ese momento sale como ese espíritu emprendedor y dice, bueno, ya las decisiones están tomadas y empezamos a fabricar sueños. Mi esposa, pues con los medios a buscar, bueno, cómo haz, cómo vendemos, dónde, ¿no? Entonces, y yo a trabajar. Y empiezan a dispararse las ventas, la pandemia. Se empieza a vender. Recuerdo que nos llamó una clienta, necesito 12 canastas. 12 canastas, pues en el tiempo de pandemia, pues eso era un milagro, vender 12 canastas. Se puede decir que de las adversidades surgen oportunidades. No, pues mis manos, pues es esto, mira, yo pues con estas manitos puedo hacer cualquier diseño, ¿cierto? Representan, es decir, todo. Y las manos me parece súper importante, porque con las manos están plasmadas todo lo que hacemos. De hecho, no tenemos manos lindas, tenemos unas manos con dedos anchos, con manos gruesas, precisamente por eso, por esa fuerza, por esa dedicación que se le da a cada producto. Vamos a elaborar esta lámpara redonda. Es un diseño muy bonito porque es fuera de lo común, o sea, no hacemos el tejido normalmente, que es así uno por uno, sino que la hacemos en varitas. Estas varitas son las que vamos a hacer la lámpara, ¿cierto? Son las con las que vamos a hacer la lámpara. Estas varitas ya tuvieron un proceso, se escogió de entre este material que está más grueso, se escogieron las más delgadas, que son para hacer este diseño. Entonces empezamos con las más delgadas, se deja remojar un buen rato, por ahí unas 2-3 horas, para que el material absorba el agua y que ya le dé la flexibilidad que necesitamos, porque si no se quiebra. Entonces miren, si lo tenemos así ya él da la forma, para que dé la forma, ¿cierto? Entonces los escogemos muy bien y después lo cortamos a la medida. Para hacer esta pantalla necesitamos más o menos 70 hebras de mimbre y más o menos 15 hebras de yaré. Después de que las cortamos a la medida, otra vez las hidratamos y empezamos a tejer. Empezamos una por una a darle una lazadita, nosotros le decimos lazadita, y empezamos lazadita por lazadita, varita por varita, hasta completar la primera ronda.
Enseguida sigue la segunda ronda, que ya es un poco más fácil porque ya tenemos más espacios abiertos para poder introducir los dedos. Y entonces, hasta que terminamos la segunda, empezamos con la tercera, que en la tercera fase ya es un poco más fácil también porque tenemos más espacios abiertos. Entonces, es más rápido. La artesanía significa mucho para mí porque un artista hace obras de arte, ¿cierto? Y un artesano también hace obras de arte. No obras de arte que sean súper famosas, pero sí es algo hecho a mano que le da un valor agregado al producto y la persona se siente súper bien de comprar eso. Es prácticamente plasmar, como hacerlo en un lienzo, hacerlo con las manos en un producto artesanal. Es prácticamente lo mismo porque es prácticamente una obra terminada. Es súper bonito la transformación que he ido haciendo a pesar de hacer un diseño en bidimensional, hacerlo tridimensional. Ya llevamos 3 horas, 3 horas pues de corrido en la elaboración de la lámpara y va quedando muy bonita. Mire cómo va quedando las formas, esta forma en espiral y ya va dando la formita, ya nos falta poco para terminarla y ya seguimos. Después sigue la cuarta, que en la cuarta ya otra vez se cierran más los diámetros y tenemos un poquitico más de dificultad, pero la cerramos todas con lazadita. Eso es lo importante del trabajo hecho a mano, que no solamente la gente compra un objeto, sino que compra una tradición, compra cultura, compra amor por lo nuestro, compra muchas cosas que van encerradas dentro de este material y dentro, no solamente nosotros, sino que todos los artesanos hacemos con mucho cariño. Muy bonita, me gustó, está bien distribuida, las líneas están bien distribuidas y sí, o sea, técnicamente bien. Así, lo más difícil de todo es cortar es lo más duro porque es de mucha fuerza, uno termina con la mano cansada de cortar, pero de resto lo demás, ya. Y sí, pues quedó bonita, me gusta cómo queda. Esta lámpara que hemos hecho pues lleva un proceso del material, pues del mimbre y un herraje también. Y ya hecha la lámpara pues viene en un proceso de lo que es el colbón, ¿cierto? Para que el colbón deja que dure más fino el producto, ¿no? Y luego viene pues lo que es quitarle los pelitos, que nosotros llamamos pues chamuscarlo, ¿cierto? Llamamos así el proceso. Eso se hace con proceso de gas. Para mí representa todo esto, pues como artesano disfruto de todo lo que hay en la naturaleza, pues porque pues esto es un mimbre, detrás de este es un yare también que se da en las selvas del Amazonas y me lleva a esto, amar lo que hay a mi alrededor, ¿cierto? Me refiero a todo, ¿no? Toda una historia que hay detrás de este proceso y es recordar todos mis ancestros, es recordar todo lo que hay pues en el campo, que todo ha estado bien hecho para poder vivir bien. La tradición es recordar los esfuerzos que han hecho pues toda mi generación de atrás de artesanos, es transmitir
a los que estamos hoy en día como artesanos, a mis hijos, a toda la familia, pues primos, es transmitirles de que disfruten este arte, ¿no? Porque es algo pues muy bonito, muy estético, hace parte de nuestra naturaleza, me lleva a mí a amar la naturaleza, el planeta como tal, ¿cierto? Y luego viene ya pues un poquito de lija, para que no quede como tan rusquero la lámpara. Y luego ya viene el terminado, que es la laca, ¿no? Está la laca mate, la semibrillante y la brillante. Normalmente gusta más la semibrillante y la mate, ¿no? Entonces ya de acuerdo al gusto del cliente, pues se le da el terminado de la laca. Puede ser mate o semibrillante. Porque detrás de esto pues hay toda una generación. Pues están mis hijos, mi esposa, y tener una vida digna, ¿no? Mis hijos, pues gracias a este arte, pues han estudiado bien, vivimos dignamente también, ¿no? Y pues ellos son músicos también, con el trabajo, porque también pues, nos ayudan a trabajar, ¿cierto? Entonces, detrás de esto, pues hay todo un tejido social, digamos, estupéndolo para la generación, ¿cierto?, que estamos pasando, por las que vendrán también. Es formar, ¿no? Formar para que mis hijos y nosotros gastemos la vida en algo bien, en algo estupendo. Esta me la imagino en un restaurante. Me la imagino en un restaurante, en varias de estas mismas en un restaurante. Como hemos hecho con mi esposa, pues esta lámpara me lleva a amar pues, a mi esposa, a mis hijos, amar todo lo que hay detrás de un artesano, ¿no? El esfuerzo, y que hay las luchas también, la pasión, el amor que hay por este trabajo. Porque muchas veces uno cree que no se pueden hacer las cosas y se pueden hacer. Y que a pesar de las circunstancias y de muchas cosas que hay veces se cruzan en el camino, uno puede hacer las cosas y hacerlas bien. Y no, pues, alegría y saber que detrás de esta pieza hay muchas cosas, también es muy agradable, Saber que esto va a quedar bonito para ambientar algo y que es hecho con las manos mías es más satisfactorio todavía. Y mis manos son anchas, pues yo no tengo las manos lindas, como pues bien bonitas, no, yo las tengo súper gruesas, súper anchos los dedos, pero es por ese amor que le pongo a las cosas y porque ha sido pues de mucho trabajo. Pues ahí se ve reflejado como el cariño que hacemos, con el que hacemos las cosas, pues no nos importa tener las manos como las tenemos porque aquí está nuestra vida.